a lo mejor ustedes ven la plática como que esta mujer está enamorada de química y para ella todo es química. Pues fíjense que sí. Todo. Estoy enamorada de la química y sí, todo es química. Fíjense ustedes. Algo interesante, estas pláticas generalmente se dan a estudiantes de nivel de bachillerato porque tienen que estudiar química. Generalmente a nadie le gusta la química. En la secundaria nada más nos hacen memorizar la tabla periódica, ¿sí o no? Nos hacen combinar elementos, pero algunos profesores sí les dicen por qué esas combinaciones, unas sí y otras no. Cuando ustedes estudien estructura atómica, en el primer curso que van a llevar aquí de química, se van a dar cuenta que es tan sencillo predecir qué compuestos se pueden formar a partir de qué elementos, estudiando tabla periódica, estudiando estructura química. Entonces empezamos desde estructura química, elementos, compuestos, y ya luego nos vamos hasta reacciones químicas, y ustedes pueden predecir reacciones químicas. Tanto es el avance entonces en este conocimiento que alguien puede estudiar química teórica. Quiere decir que solamente en computación puede predecir interacciones entre moléculas. Si por ejemplo un fármaco tiene, va a tener actividad o no va a tener, ¿sí? Todo eso está ya muy estudiado y es algo realmente nuevo. Fíjense, fenómenos naturales. Ustedes han visto cómo corren las iguanas, parece que van volando, ¿no? Así sobre el agua, o cómo entre las paredes van, suben. Y qué hombre araña ni qué nada. Esto es un fenómeno pues físico-químico. Moléculas de agua forman puentes de hidrógeno y esos son los responsables de que estas patitas tengan interacción con el agua. Este es agua y obviamente en las patas de estos animalitos hay ciertas moléculas que ocasionan, bueno, también tienen pegado agua y obviamente hay un enlace que se le llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces imagínense una explicación tan simple para un fenómeno pues sorprendente, ¿no? Pareciera que vuela, ¿sí? Entonces, esto es química básica. Ustedes van a aprender química básica. Entonces, muchos fenómenos se explican con química. Ahora, la tabla periódica es nuestro foco desde la secundaria. Apréndete la tabla periódica. Y no les miento, he conocido profesionistas que se saben la tabla periódica. Yo no me la sé. Para eso está la tabla, ¿no? Tengo mi tabla periódica, busco y ya veo. ¿Para qué la consultamos? Para ver qué cosa. Esto está por grupos, también tengo periodos, pero de entrada hay una regla muy sencilla. Estos elementos que están aquí se van a combinar con algunos de aquí y con estos, ¿sí o no? Así lo aprendieron en la secundaria. Ahora, los elementos que están conformando moléculas que están presentes en los seres vivos generalmente están en este bloque, ¿sí? Y el hidrógeno. Y si recuerdan ustedes, el hidrógeno no forma parte de este grupo. Estos son metales, ¿no? Y el hidrógeno es una excepción. ¿Por qué está aquí? Por su número atómico. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno es una excepción para estos. Ahora, todos estos elementos que están en esta zona, ¿cómo le llamamos? De transición. De transición. ¿Tienen orbitales de qué tipo? ¿Saben quién aprendió química en la prepa? Bueno, este le llamamos bloque S, porque los electrones de valencia están en orbitales S. Los electrones de valencia son los más alejados. Este es el bloque P, porque los electrones de valencia, los más alejados, están en orbitales P. Y este sería el bloque D, porque los electrones de valencia están en orbitales de tipo D. ¿Cuál es lo más maravilloso de estos orbitales? Que si ustedes ven, ¿cuántos electrones caben en esos orbitales? ¿Hasta cuántos? 10. ¿Y eso qué significa? Que no necesariamente tiene que estar lleno ese orbital. Pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero siempre hay espacios. Y esos espacios hacen que compuestos que tienen estos elementos formen un tipo de uniones que le llaman coordinado. Ellos ponen el espacio y llega otro con los electrones. A eso le llamamos enlace coordinado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque muchas moléculas inorgánicas tienen color porque forman compuestos de coordinación. Por ejemplo, ustedes han visto, tal vez en la tele o en revistas, dibujos de los cofres de las momias de Egipto, ¿sí o no? ¿Y qué saben de, por ejemplo, los reyes de ese entonces? ¿Se pintaban? Sí.
¿Sí o no? Bien marcados ahí los ojos, se ponían colores rojos, ¿sí o no? Pero en ese entonces no había colorantes de cochinilla, por ejemplo, o otros colorantes naturales de betabel, no lo usaban. ¿Qué colorantes creen que usaban? Metálicos. De elementos, por ejemplo, por ahí está, ¿ubican ustedes el plomo? Sí. Ah, bueno, imagínense que su colorante tenía plomo. ¿Por qué tenía color rojo? Porque forma compuestos de coordinación. ¿Qué elementos tienen, o qué compuestos tienen color? Aquellos cuyos electrones están moviéndose mucho. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, si tienen en mente, pues los electrones no están moviéndose mucho de un elemento al otro, ¿sí o no? Entonces, esos compuestos de coordinación les llamamos también complejos. Tienen color rojo, o tienen color azul, o tienen color rosa, dependiendo del elemento. Entonces, lo maravilloso de estos elementos es que forman compuestos de coordinación. No solo tienen la ventaja de tener color, sino otras propiedades que se utilizan incluso en nanotecnología, ¿no? Bien, entonces, si se fijan, conocer la tabla periódica sí es importante. ¿Por qué tengo que estudiar química? Porque si no, lo vamos a reprobar. No pasa. ¿A quién le gusta cocinar? ¿Les gusta la química? Generalmente, quien disfruta la cocina, le gusta la química. ¿Sí? Mentira que un químico le diga, ay, a mí se me quema el agua. No es cierto. Lo dice de broma, pero sí le gusta la química. ¿Quién se baña todos los días? Ay. Todos, ¿no? Para bañarse, ¿qué utiliza? ¿Nada más agua? ¿Y el jabón qué, no, qué tipo de compuesto químico es? ¿Es, ¿es qué? Todos los jabones son básicos. Bueno, tienen residuos básicos. Pero el jabón realmente, ¿qué cosa es? La palabra maravillosa, ¿cuál es? Que tiene tanto propiedades lipofílicas como hidrofílicas. ¿Sí recuerdan eso? No, es hidrofílico. Imagínense que, ¿cómo hacen los jabones? Ahí ustedes lo pueden deducir. ¿Cómo hacen los jabones? A ver, ¿alguien hizo jabón? No. Solo sé que tiene su parte. Cuando está sucio, ay, sí. No sé si tiene su parte. Bueno, los jabones generalmente los hacen de una grasa, ¿sí o no? Aceite de coco. De hecho, esas grasas, si ustedes me dicen, ¿qué sustancia es la que le da el sabor a la carne? ¿Cuál es la carne más rica? La de cerdo. La de cerdo, ¿por qué? Realmente las grasas, el chocolate. ¿Por qué? Exacto. Cuando nosotros mordemos el chocolate, tenemos en la boca las enzimas amilasas que cortan enlaces tipo este. Es el enlace de una grasa. Tiene un carbono, doble enlace, oxígeno, y luego una cadena grasosa. Cortamos esos enlaces y es cuando nuestras papilas detectan el sabor. A ustedes ya no les tocó, pero yo cuando, hace muchos años, compraba un chocolate Carlos V, echábamos el pedazo en la boca y estábamos, uy, dale, y ya después de unos minutos sentíamos el sabor. Los chocolates de hoy en día se los echan a la boca, inmediatamente sienten el sabor, ¿sí o no? Ah, pues eso se engorda más. ¿Por qué? Porque esos chocolates, ustedes que van a ser ingenieros en alimentos, ¿qué harían? ¿Qué cualidad tendría el dulce en este caso para que un niño lo quiera más? Es decir, entre dos chocolates, el que me sabe primero hacer o creo después de un minuto siento el sabor del chocolate, o aquel que en el momento que me lo pongo en la boca ya sabe el chocolate. Pues el niño va a decir, yo quiero ese. Y el niño, se va a empezar a poner así, ¿no? ¡Oh! ¡Rollizo! El caso es de que esos chocolates no tienen las enzimas adicionales. Entonces, no me voy a esperar a generar las enzimas, a estarlas produciendo y luego que actúe, sino que va a ser inmediato porque ya trae enzimas. Imagínense, ya trae la enzima, entonces ya no gasto energía para consumir el chocolate, por eso les digo que va para arriba, ¿no? Entonces, las grasas son los que dan, los responsables muchas veces del sabor, no de todos. Entonces, y también las grasas, cuando yo corto ese enlace tipo este, lo que estoy generando es una molécula que tiene una parte muy polar, que es un ácido, y otra parte cadena hidrocarbónica. Una cadena larga que es hidrofóbica. Y entonces, ¿por qué es jabón? Ah, porque esta parte larga que es grasa se reconoce con mi mugre, que también es grasa, y se reconoce. Y el agua se va a llevar la grasa porque esta parte que es muy polar se reconoce con el agua. Entonces el agua acarrea
la cabeza polar del detergente y la parte grasosa acarrea la mugre que yo tengo, ¿sí ven? Por eso es que los jabones funcionan. Ahora, generalmente esa hidrólisis se hace con base, por eso dice usted es una base, sí, porque la hidrólisis se hace con base y le quedan residuos de base. Sin embargo, fíjense que hay jabones que se hacen con hidróxido de sodio y hay jabones de lujo que se hacen con hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es mucho más caro que el de sodio. Más adelante, cuando ustedes ya vean estructura atómica, tabla periódica, etc., van a comprender por qué un hidróxido de sodio es muy diferente a un hidróxido de potasio. Son bases, pero no son igual de fuertes las bases, ¿sí? Porque en una tiene sodio, de contraión, y la otra tiene potasio. ¿Se fijan? Entonces, se fijan que muchos fenómenos se pueden explicar sencillamente con la tabla periódica. Entonces, si se fijan, es un fenómeno, bueno, para hacer el jabón, un fenómeno químico, ya después es también físico, ¿no? La formación de la espuma es precisamente eso, que yo tengo una sustancia que tanto reconoce la mugre como reconoce el agua. El cuidado personal. ¿A quién le gusta el cabello ondulado? ¿De aquí cuántas personas tenemos con cabello ondulado? ¿Y es natural? ¿Sí es natural? ¿Allá atrás? ¿Sí es natural su cabello ondulado? ¿Sí? ¿De dónde usted? Sí. Sí saben ustedes que hay tratamientos para ondularlo, ¿no? Hay tratamientos para ondularlo, es un fenómeno químico. Bueno, todos tienen novio o novia, ¿no? ¿No? Con mamíferos pequeños, por ejemplo, ratones o ratas, hablamos de hormonas, pero no decimos, tal vez alguien sí comente feromonas, los ecólogos, pero con nosotros le decimos sustancias del enamoramiento, ¿no? ¿Cuál es? ¿Oxitocina? ¿Cuál? ¿Oxitocina? No, esa no. Esa que no. Aparte de la función que piensan ustedes, está en la parte del control del carácter, ¿no? En el tratamiento de enfermedades nosotros utilizamos muchas sustancias químicas como medicamentos, analgésicos, etc. Y saben ustedes que la relación entre plantas e insectos, que es muy importante, se da a través de sustancias químicas. Es eso, le llaman semioquímicos aquí. Son sustancias que son como las palabras, este quiere llamar a la abeja, producen las sustancias y la abeja va corriendo y poliniza. Pero no le dijo poliniza, sino le dijo, aquí está una abeja para ti, aquí está tu pareja. Ahorita va a poner una foto que encontré en la revista. ¡Ay, no salió! Está la abejita está copulando la orquídea, porque la forma de la flor de la orquídea tiene exactamente la forma de la entrada de una abejita para la copulación, es el receptor. Y la abejita, como está toda mareada, porque la aventó el semioquímico, dice, ahí está una abeja hembra, ¡pum!, va y la copula, pero realmente está polinizada. ¿Sí? Fíjense qué tan inteligentes son las plantas. Bueno, la evolución de las plantas. ¿Cuántos millones de años tiene la vida en la Tierra? La vida, y aparte después me dicen cuántos años tiene el humano. Tarea. Son datos que pues son importantes, ¿no? En la polinización, fíjense cuántas sustancias emiten, al menos esa orquídea, este tipo de sustancias. Son sustancias de peso molecular bajo y son volátiles, es decir, son gases, pueden ser gas a temperatura ambiente, se emiten. Entonces son las que percibe la abeja y va corriendo a copular. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le gustan las piedras preciosas? A todos, ¿no? ¿Esa qué es? ¿Qué es? No.
delirio. Y el delirio, pues uno piensa que no tiene ninguna aplicación, ¿no? Aquí está. Tiene trazas de cromo, ¿eh? También tiene trazas de cromo. Y bueno, algunos autores dicen que las trazas de cromo son las que están asociadas con el color, porque el cromo 3 es verde, el cromo 6 es amarillo. ¿Sí? Entonces, no, pero es la combinación de todo, obviamente, ¿no? Es un silicato, alumino silicato, que tiene berilio. Ahora, uno pensaría que el berilio, pues, nada más se usa en las piedras preciosas. Tiene algunas propiedades importantes que se usa en la producción de nanomateriales. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha visto un teléfono? Los primeros teléfonos celulares existieron. ¿De qué tamaño eran? Hay unas piedras, ¿no? Imagínense, con ese sí puede uno defender así. Ajá, imagínense ustedes que esos celulares, ¿por qué eran tan grandes? Por las partes. La nanotecnología, ¿ahora de qué tamaño tenemos los celulares? Bueno, miren, fíjense, la doctora Norman, que les va a dar una práctica, a lo mejor trae un reloj, que también es celular. Luego dice, bueno, ¿quién me habla? Entonces, imagínense de qué tamaño ya quedó el dispositivo. Por ahí en el área química hay algún grupo de investigación en Estados Unidos y obviamente andan mexicanas también involucradas. Busquen ustedes en internet dispositivos moleculares, pero en inglés molecular device, y van a ver que ya fundaron una empresa, está tratando de sacar, por ejemplo, un reloj que tenga una pila eterna. Porque imagínense que su compañero es una molécula. Molécula, 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 y todos nos agarramos de la mano. ¿Sí? Y en medio metemos a su compañera. ¿Sí? Pero resulta que su compañera no le cae muy bien, entonces se hace para acá, ¿sí? Se hace de un lado. Y luego le cae muy bien su otra compañera y dice, yo me voy contigo. ¿Sí? Y da la vuelta. El caso, imagínense que todos estamos agarrados de la mano y su compañera está girando. ¿De dónde salió esa energía? ¿De quién proviene? Es intrínseca, ¿no? Del átomo. ¿Sí saben ustedes que está el átomo y los electrones están girando? Bueno, esa energía, interacciones nada más moleculares, hacen que la molécula esté girando indefinidamente. Nadie le está dando nada, solita está girando. Entonces, esta gente está diseñando moléculas que trabajen y generen energía. ¿Cuándo creen que se acabe esa energía? Pues cuando se destruya la molécula. Son los dispositivos moleculares. Decían, una plática de hace como 8 años, decían que ya estaban intentando hacer una pila para las lupas. Yo no sé cómo van ahorita, no los he visto. Entonces, regresando al berilio, ¿alguien de ustedes lee ciencia ficción? Casi no. Fíjense que algunos de estos libros, bueno, los escriben gentes que son científicos. No, pseudocientíficos. No lean esto de que los ovnis llegaron a Teotihuacán, etc. No saben nada de eso. No. Por ejemplo, hay un autor que escribió, de hecho, en él creo que se basaron muchas películas de ciencia ficción, como ¿cómo se llama? Es un autor que nació en Rusia, se nacionalizó en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Y también escribe historia, claro. Es un físico, bueno, es físico el hombre. Bueno, este autor se llama La Fundación, sacó una serie que se llama La Fundación, creo que son 3, la saga de La Fundación, y en uno de esos libros habla sobre que llegan a un planeta muy extraño, donde había una estación de no sé, 20 personas y que se mueren todas. Entonces mandaron una expedición donde iba un experto en microbiología, un experto en medicina, es decir, expertos de todas las áreas. Y nadie supo por qué se estaba muriendo la gente. Quien iba ahí también era un profesional. Él empezó a meter esa palabra de psicohistoria o mnemotecnia. ¿Sí han escuchado eso? Creo que era mnemotécnico. El joven era mnemotécnico. Era una biblioteca andante, pues. Era una biblioteca andante. Él fue el que descubrió que el elevado porcentaje de berilio estaba causando una enfermedad pulmonar y estaba matando. Nada más revisó el registro de los elementos que tenía esa atmósfera extraterrestre y llegó a esa conclusión. Y entonces, leyendo eso, dicen, ¡ay, berilio! Y si ustedes buscan el berilio, entonces encontrarán artículos, fíjense, como esto.
introducción al delirio, usos, historia regulatoria y enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad pulmonar que se ocasiona por respirar delirio, polvo de delirio? No sé si han visto también que hay una enfermedad pulmonar por respirar restos de asbesto. No, sí. ¿Y si saben que hay tinacos de asbesto? Sí. Si ustedes usan un tinaco de asbesto, ¿se van a enfermar de los pulmones? No, pero no es el polvo. Exactamente, solo es el polvo, ¿sí? Es el polvo que ocasionaba que los trabajadores lo inhalaran y era el que les provocaba la enfermedad pulmonar. Es decir, sus alveolos se les iban la superficie de contacto que deben de tener los alveolos debe ser muy grande para que yo pueda respirar. En el momento que el saquito se haga un solo saco, un montón de saquitos se desbaratan, se hacen un solo saco, ya reduje significativamente la superficie pulmonar y por lo tanto cuando respiro siento que no respiro, no meto suficiente aire. ¿Sí? Es lo que le llaman enfisema pulmonar. Entonces, el asbesto produce esto, el delirio también. ¿Sí? ¿Quién ha andado en la carretera o cerca de su casa cuando tiran un animal muerto, ya sea un perro, o en las escalerías que no la lavaron y huele horrible? Ustedes, futuros ingenieros, fíjense, futuros ingenieros que tienen bases de química, de física, matemáticas, ¿cómo limpiarían el ambiente? Pues yo creo que la van a chancar. Pero si cae el olor, imagínense que está en una planta procesadora de pescado. Fíjense que yo viví en Guanajuato unos años y había una planta procesadora de pescado y la química me platicaba que compraban unas cartulinas así grandotas y las pegaban en la pared que tenía pegamento por las moscas y las quitaban, eran de color blanco y se las quitábamos de color negro. Dice, era horrible, pero el olor nunca lo quitaron. Aunque lavara, pues ya tenían un olor horrible de pescado muerto. Y si saben ustedes, ¿por qué el pescado hace que se huele mucho y atrae muchas moscas? Aún cuando no esté descompuesto. Cuando, incluso cuando se lo sirven en un restaurante, llegan las moscas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre tiene, siempre atrae mucho más a las moscas el pescado que cualquier otra cosa que le sirve. Incluso cuando le sirven ya cocinada. El contenido de proteína, ¿no? Ese olor feo, ese era un segmento de lo que sería una proteína, un aminoácido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la carne, bueno, empieza la putrefacción? Bueno, se descarboxila, una reacción química orgánica importante que ustedes van a revisar. Ocurre descarboxilación, pérdida de dióxido de carbono y se producen sustancias que tienen dos aminas o tres aminas. Por ejemplo, esta se llama putrescina, ya se conoce ese nombre, ¿no? ¿A qué huele? Entonces, estamos hablando ahorita de química orgánica. Si yo quiero eliminar las putrescinas, ¿qué tengo que hacer? Que reaccionen con algo para que se queden fijas en algo, ¿no? Por ejemplo, un filtro de aire. Yo le pego al filtro, puedo tener un núcleo de silicatos, por ejemplo, y le pego un grupo funcional que sea muy, muy afín a este. Y entonces paso el aire por ahí y esa putrescina se va a pegar ahí. ¿Se fijan? Entonces, cuando les venden estos sistemas de filtración, realmente les están vendiendo conocimiento químico. ¿Sí ven? Entonces, necesitamos saber algo de química, ¿verdad? Porque para empezar yo no voy a saber cómo comprar bien el filtro. A lo mejor lo compro para compuestos de azufre, porque el azufre también huele feo, ¿sí o no? ¿A qué huele, por ejemplo, el zorrillo? A zorrillo, ¿no? Son o el ácido sulfídrico. ¿Sí huele el huevo podrido? Es olor de ácido sulfídrico. Los canales también. Donde hay ambientes muy húmedos, donde hay un ambiente muy reductor, se generan sulfuros y esos huelen horrible. Dicen que el ácido sulfídrico esteriliza a los hombres. Y la pirilina en las mujeres. ¿Qué es malo? Es decir, provoca problemas en la reproducción. Es decir, en la producción de, en este caso, de ¿qué sería? De espermatozoides, en el caso de los hombres. Entonces, si ven ustedes, ¿por qué hay tanto problema de salud hoy en día? También sería lo mismo a los de esos filtros que le ponen a los tubos de los carros. Que se parece que sí, la
¿Los catalizadores? No, esos... las salidas de los carros llevan un catalizador que lo que hace es que los óxidos de nitrógeno los reduzca hasta ¿qué? Hasta nitrógeno. Porque los óxidos de nitrógeno, pónganse atrás de la salida de una de estas van que van a Oaxaca. Eso huele, ese es el olor típico de un óxido de nitrógeno y esos son contaminantes. Eso es lo que no tiene que salir del carro. Entonces el catalizador lo que tiene que hacer es reducir ese óxido de nitrógeno a nitrógeno, es quitar el oxígeno, a nitrógeno 2. Claro está que no es tan eficiente, pero sí disminuye la salida de óxidos de nitrógeno. Eso es lo que se le pone a los carros. El chiste, para no contaminar, ¿qué tienen ustedes que tener? Es decir, los gases que nosotros emitimos que no sean de los de tipo, reducir el los de tipo invernadero, ¿cuáles son? Eso sí se lo saben. El dióxido de carbono. ¿Otro gas invernadero? ¿El ozono? No. No, porque el monóxido de carbono de nitrógeno sería el óxido de nitrógeno. El metano. Sí saben ustedes, ¿no? Que en la India no, en general no consumen carne. Entonces, como viven muchas vaquitas, hay mucho excremento. Y ese excremento lo utilizan para generar metano. El metano es una reacción en donde obviamente el oxígeno no es el último aceptado de electrones, sino es una reducción, pues lo que estoy teniendo es metano. Si ustedes se fijan, el metano es carbono con 4 hidrógenos y el dióxido de carbono es carbono con 2 oxígenos. Entonces está más oxidado el dióxido de carbono que el metano. Sin embargo, el metano también es un problema. Entonces, por ejemplo, el corte que comentaron, monóxido de carbono también es un problema. Adicionalmente, no está completamente oxidado, porque solo monóxido es un oxígeno. Adicionalmente, es venenoso, ¿no? Si ustedes generan monóxido de carbono y lo respiran, ahí quedaron. Entonces, se fijan que estamos hablando exclusivamente de química. Y sigue siendo química. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que tienen el cabello ondulado y las que tienen el cabello lacio? Cabello ondulado tiene mayor cantidad. ¿Sí saben que el cabello qué naturaleza tiene? ¿Qué es? De las biomoléculas que aprendieron en la secundaria, ¿qué era? Biomoléculas. ¿Cuáles son? Grasas, son lípidos, proteínas, carbohidratos. ¿Esta qué es? Proteína. Entonces, las proteínas tienen aminoácidos y hay ciertos aminoácidos que tienen azufre. Entonces, la gente que tiene el cabello ondulado, pues tiene mayor contenido de aminoácidos con azufre que los que tienen el cabello lacio. ¿Se fijan? Y al tener mayor contenido de azufre, entonces inicialmente aquí no estaba unido, sino aquí era SH. Pero, del momento que el cabello ya se expone, esto se forma un puente, puentes disulfuros se llaman. Y como aquí va la hilo del cabello, como se juntó con este, pues ya se onduló. ¿Se fijan? Son enlaces disulfuros. ¿Se lo pueden alaciar? Sí. ¿Cómo? Cortamos los enlaces. ¿Sí? Cortan ustedes los enlaces y otra vez son lacios. Ahora, ¿quieren enchinarse el cabello? Sí tenemos, la gente con el cabello lacio sí tiene algunos aminoácidos con azufre. Esos poquitos lo que hacen es, se le oxidan bien bonito el cabello para que se ondule. Pero después de un tiempo, otra vez se lo hace. ¿Sí? Entonces, ya sabrán ustedes si se quieren alaciar el cabello o si se lo quieren enchinar. Son reacciones químicas que las hacemos nosotros en tubos de ensayo. Ahora imagínense hacerlos en su cabecita. Lo mismo, la gente que se pinta el cabello, se están poniendo el colorante. ¿Quién se pinta el cabello? ¿Alguien se pinta el cabello? ¿Nadie? Qué bueno. Se está poniendo el colorante en la cabeza. Ese colorante se puede absorber. Ese colorante les puede causar reacciones alérgicas o no les puede hacer nada. Entonces, por ahí hay algunos programas en Inglaterra donde hablan de... presentaron una joven como de 18 años que tenía como 6 años pintándose el cabello. Y tenía... cada que se ponía el tinte, le venía una reacción alérgica. Toda la cara se hinchaba. Pero decía ella que era una adicción el pintarse el cabello y que no le importaba que la cara se hinchara. Entonces, pues ya lo sabe. Ahora, en la naturaleza también hay lo que comentábamos de las plantas, ¿no? Ellas se comunican con los insectos
Y por ejemplo, si ustedes ven en esta foto, varias plantas están atacadas por insectos, pero unas no, ¿se entiende? ¿Qué está pasando ahí? Que el insecto ya aprendió que si muerde esa planta, se muere. No, en serio, sí, aprenden, ¿eh? Estas son las sustancias. Les hablaba de las abejitas. Esto fue en el... No puse el año, pero fue en el 2006, por ahí, donde publicaron esta molécula, alcohol como vainillínico, responsable de que, uno de los responsables, no el responsable de que las abejas estén sometidas a una reina. ¿Se fijan? ¿Pero para qué publican esto? ¿Le están dando ideas a alguien? Es decir, el comportamiento tan ordenado de las abejas lo estaban atribuyendo en parte, ¿no? Debe de haber otras sustancias, pero una de ellas era esa molécula. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de química. Ahora, yo no quiero estudiar química porque voy a ser un químico, pero es ciencias. Yo por eso en la secundaria estudian algo de química, en la prepa estudian algo de química, y en la licenciatura, aunque sean ingenieros en... Creo que sea en computación, también llevan algo de química. Los físicos también llevan algo de química. Porque, así como las matemáticas, la física y la química, vean ustedes que cuando vienen a la escuela, en el momento que entran aquí, su cerebro está abierto a lo que les enseñan. Entonces, es como hacer gimnasia en su cerebro. Si yo estoy aprendiendo, haciendo, teniendo retos mentales, como por ejemplo un problema, una reacción química, se fijan, son retos mentales. Hoy es el mismo fenómeno que ocurre en el cerebro cuando intentan resolver un acertijo o armar un rompecabezas. Son retos mentales. La gente que se expone a estos retos mentales, como es estudiar ciencias, o pueden ser otros retos mentales, como dedicarse a resolver acertijos, rompecabezas, etc., son retos mentales. Lo único que está haciendo es ejercitando su cerebro para que su nivel de comprensión sea más rápido, para que ustedes encuentren la solución más rápida a problemas, incluso problemas personales, para que ustedes mantengan la calma ante una situación de emergencia, porque como ya racionalizan todo, como ya tienen más sinapsis, están haciendo más sinapsis, entonces dicen, entonces, no, espérate, primero a ver, pensemos, acabo de chocar, el hombre este se fue, mi llanta está ponchada, ¿qué tengo que hacer? Alguien que no tiene esta... o no hizo esta gimnasia mental previamente, va a empezar a gritar, a correr a los llamas del carro, etc. A lo mejor se cruza la carretera, ¡zas!, pasa un carro y lo plancha. Es una exageración, ya lo sé, pero estudiar ciencia es que ustedes tengan la oportunidad de ejercitar su cerebro. No quiere decir que van a ser químicos, sintéticos, químicos de materiales, físicos, nucleares, etc. No estoy diciendo eso. Estoy comentando que a nivel licenciatura, todas las ciencias les va a dar habilidad en su cabecita para resolver problemas. A lo mejor esos problemas o esas soluciones son hacer cuentas sin calculadora, ¿sí? A lo mejor es encontrar rápidamente, tienen que tomar una decisión. ¿Compro este seguro en este lugar o en este lugar? Y rápidamente analizan los pros y contras, mentalmente dicen, no, compro este. Entonces, eso nos va a ayudar a tomar decisiones más adecuadas. Nos va a ayudar a tener memoria, a poner atención. Algo muy importante en el caso de la atención es que yo no puedo hacer dos cosas mentales a la vez. Así como estar cantando y comiendo, ¿no? Se pueden ahogar. Entonces, si yo obligo a mi cerebro a hacer dos cosas mentales a la vez, estoy estudiando, pero estoy atenta al partido de fútbol, o estoy cantando la canción de moda, lo único que van a hacer es confundir al cerebro. Y en otras palabras, o exagerando, lo están atrofiando. No le hagan eso a su cerebro, a su cabecita. Y ese mismo daño lo ocasionan, por ejemplo, sustancias químicas, que en este caso pues son las drogas, o incluso el exceso de todo, ¿no? Como es el alcohol. Alguien decía, pero si las drogas, si nosotros, ¿por qué somos? ¿Por qué la gente es drogadicta? Pues porque por naturaleza está teniendo un efecto, es decir, hay algo bueno de la droga, por eso yo lo estoy reconociendo la droga. Pues sí, hay un antecedente. Imagínense que nuestros ancestros, que vivieron hace miles de años, pues no tenían las comunidades que tenemos y estaban sometidos
o matas o te matan, ¿no? Te lo comes o te comen, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran sus reacciones cuando la atacaba, por ejemplo, un tigre o un corpino, no sé, algún animal grande que se lo fuera a comer? Pues eran de angustia, de gritos, y obviamente necesitaba una fuerza extra para correr, para atacar, etcétera, para defenderse. Esa fuerza extra se la daba ciertas endorfinas que nosotros producimos de manera natural. ¿Sí? Esas endorfinas tienen la misma naturaleza química que las drogas que están en el reino vegetal, que son los opiáceos y todo lo que se mete la gente, ¿no? Por eso, pero ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya resolvimos muchos problemas de los que teníamos antes. Les preguntaba si leían ciencia ficción, porque, bueno, no es precisamente ciencia ficción lo que escribe, hay un autor que falleció en el 2000, Carl Sagan, escribe sobre ciencia. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un libro que está gratis, libre, ahí en internet, se llama El mundo y sus demonios, en donde, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado cuando dicen, ay, se me subió el muerto. ¿Alguien? ¿Ha escuchado eso? Sí. Ya se le subió el muerto. ¿Y qué siente? Pues no te puedes mover y cuando volteas un poquito los ojos, sientes que alguien está como que ahí parado observando. ¿Sabe qué fue eso? ¿Vale? ¿Sabe qué es eso? No, son reminiscencias del pasado. Nosotros en el DNA tenemos, ahí se está conservando la información de todos nuestros antepasados. Entonces, esa es la emoción que sentían nuestros antepasados. Su alguien. Es decir, cuando andábamos, yo creo que todavía con piedras, apenas descubrimos el fuego, etc., son reminiscencias del pasado. Esa información está ahí y eso es lo que se está expresando. Durante el día, algún evento ocurrió que uno saca esa información. Es decir, eso está en el DNA. Entonces, eso lo explica este científico Carcara, que falleció en el año 2000. Entonces, todo tiene una explicación, ¿no? Y lo que no, pues no sabemos ahí. Ahí les está. Pero al menos la ciencia nos está dando habilidad mental. Y ustedes van a estudiar una carrera que se llama Ingeniería en Alimentos, que obviamente es una carrera científica. ¿Por qué? Estudian física, matemáticas, química, y ya después vienen, al final de la carrera, vienen lo que son las especialidades, que ya la aplicación en alimentos. Y obviamente, alguien que sabe química, física, matemáticas, es buen ingeniero. ¿Sí? Entonces, la química, así como otras ciencias, les da eso. Yo soy más rápido en resolver problemas. Y nosotros, bueno, lo hemos aprovechado para satisfacer necesidades. Por ejemplo, los medicamentos. ¿Cómo se han descubierto los medicamentos? ¿Alguien sabe de dónde viene la aspirina? ¿De un error? ¿De un qué? ¿De un error? ¿De un error? ¿Alguien platica? Ahora sí, habéis escuchado por ahí los libros que pertenecen a Bayer. Ajá. Que estaba primero con. Creo que era primero con la. Que querían sintetizarla, pues que era muy fuerte y ya llegaron a la aspirina. Pero no me acuerdo muy bien eso. Ah, bueno, la aspirina es el ácido acetil salicílico. El ácido salicílico es de origen vegetal, un árbol de género salix, lo producía y los indios americanos lo utilizaban para calmar dolencias, pero tenía un detalle, le provocaba úlceras en el estómago. Por eso es que hicieron el derivado. Acetil salicílico. El salicílico solito se sigue vendiendo, pero para botar callos, imagínense. O bien diluido para el tratamiento del acné. O cuando alguien va a hacerse pedicure o manicure, les ponen un tantito ácido salicílico en su agua para enjuagar los piecitos donde lo sangran, porque luego les quitan pellejitos y todo y sangran, ¿no? Entonces les ponen una gotita de ácido salicílico para desinfectar. Es de origen vegetal, es muy agresivo y la aspirina es un derivado del ácido salicílico. Entonces, ahí tenemos medicamentos. Dicen que la aspirina le dio a Bayer dinero hasta por 10 años para invertir en investigación, no como ganancias solamente, sino para poder invertir millones y millones de dólares en investigar para el desarrollo de nuevos medicamentos. Otro medicamento de origen vegetal es este. ¿Han escuchado hablar de vinblastina o intestina? Son medicamentos para el cáncer y generalmente se los dan a niños. En el caso de leucemia. Y esta planta pues es de origen africano
y bueno, descubrieron las, son alcaloides porque tienen nitrógeno por ahí, aquí tiene nitrógeno, aquí tiene nuestro nitrógeno. Obtenerla de una planta es muy difícil. Lo que han hecho los científicos es desarrollo de tejidos, cultivan las células vegetales para que produzca esto, pero obviamente tuvieron que estudiar la biogénesis de este compuesto. ¿Sí? Se fijan, es pura bioquímica. Ahora, para las amibas, bueno, este es de origen completamente sintético, el metronidazol, para el tratamiento de amibas, que es muy tóxico, ¿no? No sé quién se ha sometido al metronidazol. ¿Quién lo ha tomado? ¿Nadie? ¿Lo volverían a tomar? Da dolor de cabeza, al tercer día ya no aguantan el estómago, tienen náuseas, pero es importante porque las amibas pueden perforar incluso órganos. Hay gente que muere de y los diagnostican con cirrosis, pero realmente eran amibas que se comían su lado. La sustancia del enamoramiento, ¿cómo se llama? No, no son esas, ¿eh? Esas son de origen vegetal. Con esas nos drogamos. La cafeína y la teobromina. Por ejemplo, la cafeína le llaman antialimentario porque el que consume café se le quita el hambre, ¿sí o no? Y hay por ahí unas artistas de Hollywood, de estas delgadas bonitas, que para quitarse el hambre y estar delgadas, café y cigarro. Que se olvidara el hambre. Y se mantenían delgadas. Pero obviamente dañaban su salud. Y el chocolate pues tiene teobromina que produce, tiene, bueno, ¿alguien siente alguna sensación con el chocolate? ¿Les gusta el chocolate? Sí, sí. ¿Por qué? Como que tiene un efecto, sí, el chocolate, bueno, o sea, está demostrado para varias enfermedades, se parece a la fruta del café. ¿Le quita el hambre? Pues a mí sí. ¿Pero le da algún bienestar? ¿Se siente tranquila? ¿Se siente contenta? ¿Y por qué será que las chicas se sienten más contentas que los chicos? ¿O ellos no lo quieren admitir? Y si las hace sentir bien, sí. Nos hace sentir como una sensación de tranquilidad y placer, ¿no? Y cuando uno está angustiado, no deja de comer chocolate. Tampoco. Pero es la teobromina, ¿sí? Entonces, como están en los alimentos en pequeña cantidad, pues no hay problema. El único efecto secundario sería que engorda uno, ¿no? Mucho chocolate les puede producir diarreas, tal vez. Entonces, es química. Entonces, ¿cuál era la sustancia de la felicidad? Incluso está en el plátano macho. ¿A quién le gusta el plátano macho? Rito, a todos, ¿no? Bueno, el plátano es de las frutas que tienen mayor contenido de serotonina. Ah, y eso también da la sensación de bienestar. Ahora, la cafeína. Por ejemplo, hay estudios que dicen que la cafeína pues incrementa la recuperación muscular luego del entrenamiento de fútbol. Ese es un dato científico. Otro, mejora el aprendizaje. Otro, estimula el sistema nervioso central. Pero pues todo con medida. Por ahí hay un artículo de un doctor que estuvo con nosotros trabajando, el doctor Marco Vinicio, sobre la cafeína. Y ahí hace recomendaciones, no más de 2 tazas de café al día. ¿Tú no lo has visto? ¿Tenemos el artículo? No. ¿Te lo voy a poner? Se lo van a ganar a la otra parte. ¿Sí? Nada más que está en inglés. En esa de la cafeína dice, en el lado de ellos dice CH, no, H3C, y en el acá dice CH3C. ¿No es lo mismo? Sí, pero el enlace no está. Si yo pongo CH3, saldría el enlace cargado del hidrógeno. No, se pone el carbón. Por eso ponemos el carbón. No, o sea, pero si van a ver química orgánica, van a tener un muy buen curso de química orgánica. ¿Han visto las películas de espías? Ay, me dejó la nota misteriosa. La tienes que poner al fuego para que se vea el dato. O limón. Bueno, miren, este es el cobre que está en el bloque D de los elementos de transición, que forman complejos con el agua y es de color azul. Si ustedes le aplican calor, pierde el agua y es incoloro. Entonces yo puedo hacer una nota y después lo humedezco para que sea azul. ¿Sí? Se forma el complejo. Entonces muchos actos de magia pues están basados en el chorro, ¿no? Si quieren ser malos.
¿O quieren ser ricos? ¿Qué prefieres? Ser rico, dice. Bueno, miren, esta figura se refiere a algunos elementos que no tienen más de 20 años sintetizados. No sé si llegaron a ver, por ejemplo, el fulereno con una pelota de fútbol redonda y hasta lo ponían en camisetas y póster. Lo que pasa es que los investigadores que sintetizaron estas nanomateriales, son nanomateriales, porque imagínense, el grafeno es una capa, este es a nivel molecular una sola capa molecular, unimolecular, ¿se imaginan el tamaño? Ahora ya comprendemos por qué nuestros teléfonos son cada vez más chiquitos o nuestras computadoras son más chiquitas. Esta es nanotecnología. Entonces, quien descubrió eso y lo comercializó, ahí tiene dinero. Una reacción química muy sencilla, ¿qué efecto tiene en un material? Este parece tipo plástico, es un material que sintetizaron, pero lo sintetizaron con estas. Aquí tiene otros grupos, ¿no? Pero lo importante es esto. Aquí hay una isomería que le llaman cis y aquí sería trans. Se fijan que el cambiar de aquí a aquí solo tienen ustedes que irradiar con luz. Y ni siquiera es luz de muy alta energía, porque esta luz, por ejemplo, es muy visible, ¿sí? ¿Y qué pasa con el material? Está doblado, irradió con luz, ¿y qué pasa? Se desdobla. Es una reacción química, ¿sí? Entonces, se fijan cómo, pues la química, pues sí me puede dar muchas satisfacciones, hasta económicas. Algo importante, por ejemplo, las plantas, aquí está una larva, muerden la planta y automáticamente la planta emite unas sustancias que le llamamos terpenos, y este terpeno es una comunicación química para alguien, para traer un predador, para que este se coma este, como se llama la planta, cómetelo, aquí está, y va y se lo come, o para que le digan a otro, un herbívoro, fíjate que aquí hay. Ah, no, este sería una mala señal porque entonces lo detecta el herbívoro y va a comer más plantas, sabe dónde está la planta. Y este aprende de que no se debe de acercar, ¿sí? Como una señal de repulsión. Entonces, si se fijan, son sustancias químicas. ¿Alguien ha estado alguna vez en un bosque así silencioso y no se oye nada? Sí. Y se mueven las. El viento llega y se mueve, etc. Como a las 3 de la tarde. ¿Alcanzan a ver estas moléculas que están aquí abajo? Se le llaman monoterpenos y las emiten todas las plantas. Por ejemplo, los árboles, este bosque de pino, los emite a esta planta. Si llega una plaga, por ejemplo, con este árbol, en este árbol, él va a emitir una combinación de estos monoterpenos, porque imagínense que esta fuera una letra y yo combino, mando 5 en diferentes cantidades, es un mensaje diferente a esos 5 en menor cantidad. ¿Sí? Diferentes combinaciones. Entonces le dice al vecino, aguas, ya llegó la plaga de tal. ¿Y qué hace este? Se lo comunica a los demás y todos en automático empiezan a sintetizar sustancias que puedan defenderlos contra esa plaga. Por eso, es decir, si las plantas son sensibles, ¿cómo se van a defender? Ahora, alimentos. Hablábamos de nanotecnología. Dicen, ah, pero yo voy a ser ingeniero en alimentos. Sí, pero no te vas a quedar nada más con las cosas que son más comunes. Por ejemplo, en alimentos ustedes pueden irse a la parte de nutrición, a la ciencia de los alimentos, a la parte toxicológica de los alimentos o a la parte médica, porque sí saben ahora que con alimentos nos podemos curar o podemos darnos tratamientos al estar mejor, prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un review que encontré en donde vienen las aplicaciones que habrían de los alimentos en estas áreas. Por ejemplo, estos serían unos nanosensores para analizar hidrógeno, calcio, potasio, sodio. Por ejemplo, ¿calcio y potasio son importantes en alimentos? Sí, el zinc, magnesio, porque son, ¿cómo le llaman? ¿Nano qué? ¿Elementos? ¿O cómo le llaman? ¿De elementos esenciales? De los minoritarios, ¿no? Porque bueno, hay unos que son minoritarios y por ejemplo otros que es importante, por ejemplo el potasio, ¿no? El potasio. Entonces, o que ustedes diseñen materiales para nanoencapsular alimentos. Por ejemplo, los antioxidantes. Los antioxidantes se oxidan fácilmente. Entonces, si yo los quiero comercializar, los tengo que proteger y entonces los encapsular. ¿Con qué materiales? Pues eso lo pueden aprender en esta carrera. Ahora, lo que también es importante,
en el caso del conocimiento científico es que ustedes se acostumbren a revisar páginas de ciencia, páginas serias. Por ejemplo, no vamos a entrar, le vamos a preguntar de qué, ¿cómo se llaman esas páginas para resolver tareas? El rincón del vago, ¿no? Lo que ocurre es que nadie revisa lo que está ahí. Yo no digo que esté todo mal, pero nadie lo revisa. No hay certeza de que la información esté bien, pues. Hay muchas páginas, ahorita les voy a presentar otras. Por ejemplo, información, si quieren información de... esta es información que sube incluso, este es del National Geographic, e incluso la NASA tiene unas páginas abiertas al público, ¿sí? ¿Ustedes quieren saber algo? De repente, es decir, esto nos sirve para ir ejercitando también nuestra mente, ¿no? Hay otras páginas, miren, aquí están otras páginas que ustedes pueden encontrar, las de CONACYT, por ejemplo, la revista latinoamericana de química, aquí hay otra, una fundación de ciencia. Aquí hay otra, Redalí, que publica la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, esas páginas nos sirven para ir aprendiendo ciencia, no solo lo que nos da el profesor aquí en el salón. Ahora, ustedes van a ser ingenieros en alimentos. Necesitan tener una buena base física, matemáticas, química, es decir, las ciencias. ¿Por qué? Porque también lo importante es que ustedes busquen fuentes de oportunidad innovadora. No quiere decir que todos van a ser empresarios, pero quien es innovador siempre va a tener lugar en cualquier trabajo, ¿verdad? Quien tiene iniciativa. Entonces, ¿cómo viene la innovación? De lo inesperado, por ahí su compañero dijo, de un accidente, de la incongruencia. Yo veo algo que no es comprendido, investigo qué cosa es, de la necesidad. Necesito un conservador nuevo, o necesito un colorante nuevo para los tamales, que les ponen rojo 40, los tamales de dulce. Por ejemplo, ya cambió la estructura del mercado de la industria. Ahorita la industria alimentaria, ¿qué es lo que el consumidor está buscando? Lo que le llaman alimentos funcionales. Yo quiero alimentos que me beneficien de la salud, no solo que me nutran. El incremento de la población, ya somos muchos. Y cambios en la percepción, humor y significado de las cosas en la población. Por ejemplo, la gente puede pensar que el pulque es malo, y por eso desapareció la industria del pulque. Sin embargo, es muy bueno. Yo creo que si la industria del pulque no hubiese desaparecido, no hubiera tantos casos de cáncer. ¿Sí? Hay un doctor que trabaja el pulque como alimento funcional. Ahora, también quieren ustedes aprender nuevo conocimiento, científico como no científico. ¿Sí? Entonces, ustedes están jóvenes, van a iniciar una carrera, tienen, como dirían, el futuro en sus manos. Pueden aprender lo que quieran y recuerden que no se deben de quedar con lo que ven en el salón. Tienen ustedes que investigar. Tienen que tener un libro. No necesariamente nosotros les decimos la verdad siempre, ¿verdad? Es decir, tienen que verificar las cosas. Si yo detecto algo incongruente en mi clase, tengo que verificarlo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ya terminaron de dormir? espero que les haya sido de interés esta plática. Y todo, bueno, va al hecho de que tenemos que estudiar ciencias, y en este caso, pues, química. Química es un área muy, muy interesante. Nosotros trabajamos en el laboratorio de productos naturales, que es química de especies vegetales y de alimentos. Es decir, especies vegetales como plantas medicinales y alimentos. Si algún día nos quieren visitar, creo que ya fueron al laboratorio.